Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la BQ Huracán, una impresora bastante interesante porque, como habréis visto en el título, nos trae clipper de serie. Evidentemente, los que más sepáis de clipper, os llamará la atención que una cartesiana al uso traiga este firmware, pero bueno, puede ser muy interesante el analizarla, el saber si merece la pena o no y ver un poquito sus detalles. César, ¿pero qué es eso de clipper? ¿Qué es esta impresora? ¿Qué me estás container? Bien, como en toda review de Control 3D, vamos a dar su carta de presentación para que todos podamos entender qué es esta máquina y, bueno, pues realmente que nos pongamos en situación. Vaya trancazo que llevo. Ayer grabé el vídeo del sorteo de la Magna, estaba mucho peor. Hoy estoy algo mejor, todavía estoy un poco gangoso, pero bueno, podremos con ello. Un mama. Esta impresora, para que nos hagamos una idea, vista desde fuera, es tipo Ender 3. Es decir, es una impresora cartesiana con un volumen de impresión de 230x230x250, extrusión Bowden y un husillo en Z. Digamos que es como la fórmula sencilla de una Ender 3, por eso lo entendemos todo rápido así. Ahora bien, tiene diferencias muy importantes con una Ender 3, como es, por ejemplo, un autolevel propietario, que es, digamos, un mini Belle Touch que nos trae de serie, nos trae un fleje, muy buen fleje de serie, nos trae un extrusor dual drive regulable, además en presión de serie, doble ventilación de capa, también de serie, y lo más importante, clipper. Clipper, para los que no lo sepáis, es un firmware, digamos, distinto a Marlin, el cual nos va a permitir imprimir, así sobre todo a nivel simple, imprimir a altas velocidades con mejor calidad y sobre todo nos va a permitir tocar aspectos más profundos y muy interesantes de la máquina, cosa que os voy a enseñar ahora a continuación. Evidentemente, si habéis visto vídeos de control 3D, como puede ser el de esta máquina de aquí, la FL-SUN V400, sabréis que las máquinas con clipper, por ejemplo, esta V400 es muy interesante que lo lleve, puesto que es Delta, tiene guías lineales, bla, bla, bla. Ahora, en una cartesiana normal tipo Ender 3 con ruedas V-slot, ¿tiene sentido tener clipper? Pues para eso vamos a ver sus 5 puntos positivos y negativos para que todos sepamos ver si esta máquina merece la pena o no. Fíjate que aún así estando gangoso soy capaz de hacer cambios de ritmo ahí hablando y tal. Yo estoy on fire. Primer punto positivo, la electrónica. Y es que en la electrónica la gente de BQ es donde echa el resto y donde realmente sus máquinas marcan la diferencia. En este caso tenemos una nueva placa madre que se llama Manta M4P versión 2 Harl, que para que lo entendáis, esta máquina, esta placa, es, digamos, la propia placa madre de cualquier impresora 3D más una Raspberry integrada, lo cual la combinación de ambas hace que pueda correr clipper la máquina. Esto, además de poder tocar parámetros muy profundos, hace que podamos controlar la máquina totalmente remota. Como os digo, tiene cosas de serie como la conexión remota, que nos podamos, digamos, controlar la máquina desde nuestro ordenador sin necesidad de meter archivos en una microSD, que es como yo la he utilizado en el 99% de los casos. Es muy silenciosa de serie, tiene unos TMC2209, ya os digo, drivers archiconocidos y que no hacen nada, pero nada que de ruido. Además, tanto es así que es que ni los ventiladores se oyen. De hecho, os voy a dejar un clip de vídeo para que lo escuchéis. Creo que este es un aspecto que a muchos os importa bastante, el tema del ruido, y que de cara a tenerla en casa es bastante, bastante importante. Evidentemente, si la chuchamos con velocidades y tal, va a hacer más ruido que si imprimimos a velocidades normales, pero bueno, es muy silenciosa de serie. Tenemos un sensor final de filamento de serie, que por lo que cuesta, menos mal. Como os he dicho, tiene un autolevel que funciona muy bien, aunque tiene un pequeño pero que os comentaré luego en los contras. Y tiene una cosa, vaya gallaco, muy interesante, que es que tiene temperatura variable de la cama caliente. Esto es, la gente de BQ nos dice que la mayoría de impresiones que hacemos suelen inscribirse en un área de impresión pequeña, como de 10x10. Por eso han metido este pequeño interruptor, el cual nos permite conmutar entre si únicamente calentamos el centro de la cama o si no calentamos la cama entera. ¿En qué se traduce esto? En consumo eléctrico, es decir, si lo tenemos apagado y únicamente calentamos el centro de la cama, nuestra impresora, o digamos lo que es la cama caliente, estará consumiendo 110 vatios. Si estamos utilizando toda la cama, si activamos el interruptor, digamos, estaremos utilizando 200 vatios. Es decir, tenemos ahí una reducción de energía interesante que, oye, la verdad, que yo esto se lo he contado a algunas personas del sector y lo ven como un poco chorrada y dicen, pues
yo qué sé, para eso tanta historia. Pero yo lo veo muy interesante. Yo creo que es muy chulo el hecho de que podamos, joder, seleccionar entre si únicamente calentar una parte pequeña o toda la cama. Yo ya os digo que en la mayoría de casos con esta máquina he utilizado únicamente el centro de la misma. No me ha hecho falta utilizar toda la cama caliente. Y me parece que ha sido algo muy bien pensado por parte de BQ. Y aquí les tengo que dar la enhorabuena porque, joder, es un detalle que creo que suma. Segundo punto positivo, Clipper. Y sí, Clipper es muy interesante que nos venga de serie. En este caso, Clipper, como os digo, nos permite imprimir bastante rápido, manteniendo unas muy buenas calidades. Luego ya os enseñaré piezas. Como ya os digo, su interfaz, por ejemplo, la que podemos controlar desde el ordenador, es muy completa. Nos ofrece un montón de información sobre estadísticas, funcionamiento de la máquina, etcétera, etcétera, y a mí me encanta. Cosas que, por ejemplo, nos permite hacer de serie y que yo le he hecho a esta máquina es calibrar la resonancia de los ejes, y además es muy sencillo. Únicamente acoplándole esta pequeña placa en el lateral, le hacemos una rápida calibración y digamos que ya tiene en consideración la resonancia de los propios motores, sobre todo en X y en Y, para que los movimientos de estos pues sean todavía mejores, más fluidos, más suaves y, por ejemplo, tengamos menos ghosting. Aquí nada, os habré enseñado un par de ejemplos del antes y después del calibrado y, joder, me ha sorprendido que se nota bastante, y son cosas que Clipper te permite hacer y que me mola mucho. Evidentemente este firmware tiene cosas mucho más profundas que se pueden hacer. Yo estoy empezando a meterle mano y empezando a aprender un poquito Clipper, y lo que estoy viendo me gusta bastante, aunque es bastante más complejo que Marlin. Tercer punto positivo, la calidad a altas velocidades. Me explico. Esta máquina, nosotros, la gente de BQ y la mayoría de marcas te venden que puede imprimir a chorrocientos milímetros por segundo. Vale, yo la mayoría de pruebas, para que os hagáis una idea, la he hecho a una velocidad de 120 milímetros por segundo en relleno, 70 milímetros por segundo en paredes interiores y 35 en exteriores. Ya sé que aquí muchos vais a decir lo siguiente: pues vaya mierda de velocidades, mi Ender 3 de serie imprime a esa velocidad y saca unas calidades que te cagas. Primero, no me lo creo, y segundo, todas estas velocidades llevan unas aceleraciones de 1500 milímetros por segundo al cuadrado, que para ser una impresora cartesiana al uso me parece que están bastante bien. Ya os digo, con estos datos estaréis viendo estas piezas que salen muy pero que muy bien. He hecho desde piezas más sencillitas, pues tipo como este Snorlax Low Poly y demás, hasta piezas un poquito, pues es un poco más orgánicas y demás, y se defiende muy pero que muy bien este, digamos, esta BQ Huracán a altas velocidades. La verdad que me ha gustado cómo imprime a altas velocidades. Por cierto, este filamento que estaréis viendo en primeros planos es la segunda variación del dorado que estamos probando para básico, que me dijisteis en anteriores comentarios que le faltaba un poquito de brillo, y estamos ajustando el filamento para que tener un dorado guapo, guapo, guapo. Así que en breves ya os diremos algo al respecto. Cuarto punto positivo, el diseño de la máquina. Y es que, según la gente de BQ, está inspirado en Lamborghini. A ver, como un huevo o una castaña. Pero pese a eso, pese a que yo aquí no veo un Lamborghini, sí que veo que es una máquina distinta y que tiene un diseño chulo. Que han hecho, joder, no deja de ser una impresora cartesiana, digamos, al uso de las medianas. Pero bueno, sí que veo gestos propios de la máquina. Como viene siendo, por ejemplo, el bloque del extrusor, la base. Yo que sé, han hecho un esfuerzo porque la máquina no sea la misma Ender 3 de serie. Bueno, son cosillas que a mí me han gustado y que quería comentaros. Y quinto y último punto positivo, es diferente. Y no hablo precisamente por su diseño, sino hablo de ella como en cómputo global. Vamos a ver, cada vez tenemos más y más máquinas que podemos comprar en el mundo de la impresión 3D, lo cual es muy bueno. Significa que este sector está creciendo y que cada vez llega a más gente. Evidentemente, muchas de estas máquinas y en estos rangos de precio son un copia y pega entre ellas, que no deja de ser al final un copia y pega de la Ender 3. Esta BQ Huracán me parece que ha hecho cosas que son bastante diferenciales y que hace que sea distinta, y eso es muy pero que muy bueno. Ya de entrada, es una máquina que, no, con el hecho de traer Clipper de serie, con pequeñas cositas como el pequeño auto level, como yo que sé, el extrusor dual drive, son pequeños añadidos que poco a poco van sumando y hacen que esta máquina tenga un carácter propio y que, bueno, no sea la misma cosa que tienen sus competidoras, lo cual se agradece. Pero evidentemente, como cualquier máquina, tiene sus defectos, y en este caso le hemos sacado 5 que os quiero comentar. Primer punto negativo, un husillo en Z. Y como vais a ver, esta máquina creo que tiene un precio razonable, pero tiene un precio por el cual encontrarme un husillo en Z, uff, me ha embajonado un poco, ¿vale? A ver, que a la práctica la máquina funciona bien, que sí. Que saca buenas calidades, que sí. Todo lo que tú quieras. Pero, joder, yo creo que aquí habría que haber puesto un segundo husillo en Z, ya por lo que va costando, que ahora os voy a contar más adelante. Segundo punto negativo, menús poco intuitivos. Y en este caso me refiero a los de la LCD. Algo tan sencillo como calibrar el Z offset en esta máquina cuesta un poquito, y no porque cueste en sí, porque funcione mal el auto level y demás, sino porque los menús son un poco raros, sobre todo en este aspecto. Y me ha costado un poco en este caso afinar el Z offset, que al final lo que ha
acabado haciendo es ajustándolo en, digamos, en tiempo real, ¿vale? Cuando empieza una impresión, le ha ajustado con el baby stepping, le ha ajustado un poquito la distancia en Z y ya está, y ahí se queda guardada. Es lo que os decía antes de Autolevel, que como tal funciona muy bien, pero los menús de la LCD hace que cueste un poquito de afinar. Bueno, tenedlo en cuenta. Tercer punto negativo, el tiempo de arranque. A ver, yo entiendo que es una máquina que trae Clipper y que arrancar este firmware cuesta un poquito más que arrancar Marlin. All right. Como estáis viendo estas imágenes, cuando arrancamos la máquina, tarda en cargar el sistema operativo y tarda como unos 45 segundos en teoría. Suele tardar más, de media a un minutillo, minutillo y medio puede llegar a tardar, depende un poquito. Para eso es importante que tenga metida esta micro SD, la del frontal, que es donde contiene toda la información del sistema operativo para que la pueda recopilar y cargarla. Es una cosa que, bueno, no me parece importante ni mucho menos grave, pero sí que me ha llamado la atención que frente a cualquier impresora con Marlin que enciendes y a los 20 segundos ya la tienes operativa, esta tarda bastante más. Bueno, tienes que esperar un poquito más de tiempo, tenedlo en cuenta. Cuarto punto negativo. Es más difícil de manipular que una impresora con Marlin. Y a ver, no me refiero en su día a día, es decir, imprimir es tan sencillo como cualquier impresora 3D. Me refiero a si que le queréis meter mano, a si queréis hacer configuraciones profundas, es más difícil que hacerlo con Marlin. Por ejemplo, os pongo un caso particular que me pasó a mí. Una de estas veces que estaba manipulando la micro SD para meterle la información del wifi de la oficina y poder conectarme a ella vía remoto, me pasó que la micro SD se quedó corrompida. ¡Corrompida, cobarde! Y en este caso, perdón, y en este caso me pasó que no me leía el Clipper, con lo cual se lo tuve que volver a instalar en la micro SD. Claro, no es tan sencillo en este caso como Marlin, puesto que en este caso tuve que coger su firmware y mediante el lector de imágenes de Raspberry volver a generárselo. Que es una chorrada que si sabéis hacer octoprint y demás, son cosas que se hacen en 5 minutos. Pero que con una impresora que lleva Marlin no habríamos tenido tanto jaleo. Ahora bien, me parece que si estamos buscando un firmware o una alternativa distinta a Marlin, es un peaje que digamos tenemos que pasar, que es, oye, pues vamos a tener un poquito más de curva de aprendizaje que con una impresora 3D normal, bla, bla, bla. Pero bueno, simplemente, sobre todo con este punto negativo, os quiero decir que es una impresora que si estáis empezando, que si sois novatillos, a lo mejor no os aconsejaría por cosas como esta. Y quinto y último punto negativo, al ser nueva va a tener menos soporte que una Ender 3. A ver, me explico, que además con lo embotado que estoy, os voy a poner como ejemplo mi FLSUN V400, la cual está ahora mismo parada. ¿Por qué? ¿Por qué está parada? Pues porque en este caso rompí una boquilla dentro del bloque del calentador y estoy esperando a que me llegue un recambio. Y el recambio no me va a llegar hasta finales de mes y llevo esperando ya un mes. ¿Qué os quiero decir con esto? Que las impresoras tan nuevas como puede ser por ejemplo una FLSUN V400, una BIC Huracán, sobre todo al principio el tema recambios, el tema soporte va a estar menos cuidado que en una impresora que lleva mucho tiempo en el mercado. Creo que eso es lógico, normal y todos lo entendemos. Pero sobre todo si estáis viendo este vídeo en diciembre de 2022, que es cuando lo estoy haciendo, que sepáis que si la compráis ahora vais a tener las desventajas de ser un early adopter, es decir, de ser uno de los primeros compradores que hasta que la impresora se venda mucho y tenga pues suficiente, digamos, cantidad de recambios, pues si tenéis problemas como eso, que os rompéis alguna pieza y demás, podéis llegar a tener bastante tiempo de espera frente a cualquier otra impresora 3D que a lo mejor sus recambios son como mucho más extendidos. Bueno, tenedlo en cuenta si os la vais a comprar recién salida la máquina. Pero di ya el precio, hombre, que llevo todo el vídeo esperando a que lo digas y estoy con el SAT que se me sale por los poros. Yo también tengo unos gallacos. Uy, madre mía. Esta máquina cuesta, redoble de tambor, 367 euros. Enlace aquí debajo. Bien, el tema del precio, ¡puf! Me parece que es súper delicado. Es decir, creo que al final, al menos para mí psicológicamente, si me trajera un segundo usillo en Z, os diría, perfecta, a por ella. ¡Ah! Pero es que no me trae el segundo usillo en Z y a mí son cosas que es lo que me hace arrugar un poco el morro. A ver, yo creo que ya únicamente por toda la electrónica que lleva, por el tema de tener Clipper de serie, por lo bien hecha que está y demás, creo que sí que tiene un precio justo. No me parece súper barata, pero bueno, creo que tampoco se han subido a la parra. Creo que han encontrado como un precio que está ajustado, ¿vale? Ahora bien, creo que lo que más me hace decir, joder, es lo del segundo usillo en Z, ¿vale? Porque, joder, es que todas las máquinas que vienen en este precio, creo que ya todas tienen que tener un segundo usillo en Z. A esta, ya os digo, le salva todo el tema electrónica y Clipper que trae de serie y me parece que únicamente por eso ya vale mucho la pena y creo que por eso, pues hoy está bien. También BQ quiere pensar que la Huracán sea la típica máquina que tú cojas de serie con Clipper y la empieces a hacer modificaciones, ¿no? Pues lo que viene siendo una, por ejemplo, como una Ender 3, que la he utilizado como ejemplo muchas veces en este vídeo. Pero claro, no es lo mismo comprarte una impresora por 200
200 pavos que puedas modificar y todo lo que tú quieras, que arrancar con una impresora por 360 que tengas que empezar a modificar. Por eso ya os digo, no me importa. De hecho, yo le voy a hacer modificaciones. Por ejemplo, la gente de BQ me ha regalado su nuevo extrusor para que lo pruebe, se lo ponga a la máquina y etcétera, etcétera. O sea que le voy a hacer cosillas y seguramente yo le voy a poner un segundo eje Z. Pero que repito, que no es lo mismo hacerle modificaciones a una impresora que de serie, pues ostras, es más accesible que esta. Sobre todo, ya os digo, creo que el valor diferencial de esta es si os mola Clipper o no. Yo creo que es una máquina que su usuario objetivo es alguien como yo. Alguien que quiera buscar algo distinto, que quiera empezar a cacharrear con Clipper y que quiera una máquina que sea customizable. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Os gusta esta BQ Huracán? ¿Pensáis que debería costar más, que debería costar menos? ¿Creéis que tiene un precio razonable? No sé, cualquier cosa que opinéis o penséis me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, que además hemos sacado un curso de postprocesado. Esta calavera de aquí y todas estas cosas de aquí es del curso de postprocesado, que está guapísimo y que además os puede tocar en estos meses que yo voy regalando en mis vídeos. Y habrá vencido, de hecho, aquí el ganador o ganadora. Si te quieres llevar un mes de academia, pues te vas a la publicación de este vídeo, comentas y pues eso, que en el siguiente vídeo sacaré el ganador o ganadora. Y los minutos finales de los vídeos se los quiero comentar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y es que, como ya sabéis, yo a finales del año pasado prometí que en 2022 iba a empezar a traer vídeos sobre reciclado de filamentos, cosa que, bueno, no ha podido ser este año por cosas, porque la vida me va como me va, de frenético, y no ha podido ser. Pero antes de que acabe el año 2022, os voy a traer una impresora con extrusor de pellet para que al menos empecemos en 2022, aunque ya sea al final, a hablar sobre plástico reciclado. La tengo casi ready. Se me va el micro la ñonga. Así que nada, si te interesa todo esto, que sepas que te puedes suscribir en este botón de aquí, vaya trancazo llevo, y que mi cara me está tapando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!